Hola amigos de Roller Coaster en México, ¿cómo están? Pues el día de hoy estamos muy muy emocionados porque nos encontramos en un lugar totalmente mágico y muy muy increíble. Nos encontramos con el director Juan Manuel, que es director general de Imagic Park. ¿Cómo está? Brian, qué gusto que estés por aquí, muy bien, y un placer que estén aquí con nosotros, que vivan la experiencia de lo que es Imagic Park, y es un honor para nosotros tenerte aquí hoy a ti y a todo tu equipo. Imagic Park nace en 2014, realmente un proyecto con inversionistas mexicanos, 100% mexicanos son los inversionistas, y lo que estábamos buscando obviamente era cómo creas este concepto de Indoor Theme Park, que se le llama, o un parque indoor dentro de un centro comercial, como bien lo sabes tú. Tenemos 10.000 metros cuadrados dentro de un centro comercial. ¿Y cómo hacíamos este concepto donde la familia pudiera venir? Que no solamente va a ser un concepto exclusivamente para niños, sino los papás también pueden interactuar. Y con la ventaja que tienes es que todas las inclemencias del clima no es ningún factor para que tú puedas pasar 4 o 5 horas. La verdad es espectacular. Y obviamente pues muy enfocado en la familia, toda esta integración y demás. Entonces por eso es que nace Imagic Park. Imagic Park está dividido por algunas áreas, ¿correcto? Así es, son cuatro mundos. Uno es el área del parque, del pueblo, es como ya lo verás tú, o bueno, ya lo viste. Está como muy tipo Harry Potter y van muchas atracciones muy enfocadas hacia esa tematización. Tenemos el área donde está el barco, que es toda la zona pirata y todo este rollo. Viene la parte de la selva donde hay muchos retos de destreza. Y tenemos la zona del nuevo mundo, ¿no? Bueno, la parte nueva de las nuevas tecnologías y demás, que esa si bien está en construcción, pues son los cuatro mundos, que cómo interactúan entre cada uno de esos mundos y nuestros personajes cómo interactúan también con, porque a través de esa, a través de una gran historia, okay. Está el malo, el bueno, ¿no? El que le ayuda, el que no le ayuda tanto. Entonces hacemos esa parte divertida, pero sí son cuatro mundos. Atracciones extremas. Entre ellas, ¿cuáles son? Ok, la más importante, nuestro gran bebé, es el roller coaster, ¿no? O bueno, la montaña rusa, That's the Ride. Es el más importante para nosotros, es una montaña rusa que es dentro del parque, que está anclada al techo, y una parte sale directamente a la calle, entonces tienes una, o sea, tienes un tiro de 30 metros más o menos, ¿no? Esa es una, tenemos la torre de Becky, que es como un Kilauea, vamos a llamarlo así, pero es la única en México, que da un giro de 360 grados. Entonces, si tú ves, la torre tiene 20 metros de altura, pues estamos en un tercer piso dentro del centro comercial. Okay. Entonces, si tú proyectas todo desde abajo, son 80 metros. Entonces, tú tienes una visibilidad de 80 metros, 360 grados, entonces puedes ver prácticamente toda la ciudad. Y obviamente, bueno, atracciones de tecnología, esta realidad virtual, tenemos en total 21 atracciones. Hay algunas zonas interesantes y padrísimas, por supuesto, que yo creo que van a ser las próximas novedades, ¿correcto? Por supuesto, fíjate que, o sea, como te lo dije, arrancó el proyecto en 2014,
Obviamente abrimos puertas en 2019, es una gran inversión, tú lo sabes. Entonces son 10.000 metros cuadrados, tenemos construidos 7.900 al día de hoy. Y todavía 2.100 metros cuadrados más por construir. ¿Qué es lo nuevo que viene para Imagic Park? No se los voy a decir, porque es sorpresa. ¿Cómo se los voy a decir? Claro que no, pero bueno, sí tenemos que ver esa parte. Y obviamente todo este tema de la pandemia nos retrasó, porque obviamente pues, se paró la taquilla desde el 17 de marzo. O sea, había que cumplir muchísimas obligaciones, hubo que renegociar muchísimas cosas. Entonces eso obviamente nos retrasó, pero sí vienen cosas muy padres, muy divertidas. Van a ver, los vamos a sorprender, muy padre. Que entras, así es. Conoces, disfrutas y bueno, una tarde. Y entras a un mundo diferente, sí o no. O sea, cuando tú entras en la taquilla dice, ah, pues mira, está, se ve lindo, ¿no? Pero realmente la experiencia cuando entras realmente al parque sí te transporta a otro mundo. Nadie se imagina que hay un barco aquí adentro, ¿no? Okay. Pues yo me acuerdo la primera vez que, no, vas a construir un barco. Y dice, ay, un barquito. Y es un barco. Tú ya lo viste. Entonces, eso es lo más importante. ¿Cómo transportas a nuestros visitantes, a nuestros viajeros, a estos nuevos mundos, ¿no? Excelente. Bueno, con esto terminamos este video. Algo que le quiera recomendar a nuestros amigos de Roller Coaster para que puedan visitar. Y adicional, por favor, nos puede mencionar tanto precios, costos y la ubicación. Claro que sí, Brian. Antes que nada, de verdad, muchísimas gracias por venir. Para nosotros es un honor que estén por aquí. Y más que bienvenidos toda la gente que sigue a Roller Coaster, es bien importante. Aquí estamos con los brazos abiertos para recibirlos. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en cuanto a lo que es precios? Normalmente tenemos la taquilla en 395 pesos. Hoy en día estamos como apoyo, obviamente, porque la gente, con todo este tema, la economía se fue para abajo. Estamos saliendo con un precio de 299 pesos en taquilla. Wow. Y lanzamos también nuestra página, la parte digital, compra digital. Si tú compras tus boletos por la parte de digital, tiene un precio de 259 pesos. Entonces, hoy en día aportamos ese valor para que la gente pueda venir. Apoyamos a la economía de las familias y sobre todo que lo más importante es que vengan aquí a Imagic Park, que se pasen un rato agradable e insisto, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero agradecer muchísimo a Imagic Park, por supuesto a ustedes, por habernos considerado. Y la verdad es que vamos a seguir extrayendo noticias de este increíble parque temático, que seguramente se vienen grandes cosas, ¿verdad? Uy, te digo que les voy a platicar, pero en otro momento. En otro momento tendremos una nueva entrevista donde estaremos abordando un poquito más de temas que pues, la verdad es que se ve interesante, ¿eh? Se ve padrísimo los proyectos que se vienen porque, bueno, se los vamos a dejar ahí y algunas cosillas ahí que estamos viendo en el parque. Pero bueno, si les gustó el video, recuerden darle like y suscríbanse a nuestras redes sociales como Roller Coaster México en Facebook y Facebook igual forma Roller Coaster MX. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas Síganos, gracias. Son una tocada estos chavos, la tocada. Ok, pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.